Cocina y sus recetas, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer tamales de espinacas con queso que quedan deliciosos. Quédate, porque esta receta queda espectacular. Así que amigos, quédense, porque vamos a disfrutar de unos tamales que quedan... No te vayas, porque vamos por la receta. Y los ingredientes para nuestros tamales. Aquí tengo ya la masa. Tenemos masa de maíz. Puede ser masa nixtamalizada, de esa que viene en polvo. Perfecto, te pueden salir. Tengo el queso tipo mozzarella. También tengo aquí las espinacas. Pueden ser acelgas, puede ser espinaca, puede ser una mezcla. Algo mixto, queda delicioso. También tengo ajo finamente picado, un diente de ajo. Tengo pimienta. También tenemos una cucharada de royal, media cebolla picadita, las hojas para los tamales. Yo conseguí estas. Si no consigues estas, puedes conseguir de la que viene seca y se pone a hidratar. O igual lo puedes hacer en papel aluminio. También tengo sal y tengo mantequilla 200 gramos. Con estos ingredientes vamos a hacer nuestros deliciosos tamales de espinacas riquísimos. Y aquí tengo el sartén donde vamos a poner nuestro ajo y cebolla. Aquí puse ya la mantequilla para darle más sabor a nuestro guiso. Ya tengo una cucharada de mantequilla y ahí vamos a poner la cebollita. Y vamos a poner también nuestro ajo para que agarren sabor con la mantequilla y queden deliciosos. Aquí tengo el sartén con la cebolla, el ajo, la cucharadita de mantequilla. Eso es para darle más sabor a nuestras espinacas. Aquí vamos a agregar todas las espinacas para nuestros tamales deliciosos de espinaca. Puedes hacerlos con acelga, puedes hacerlo con espinaca, puedes hacer una mezcla aquí mixta deliciosa de estas dos verduras y miren qué riquísimo. Esto le damos más sabor con la cebollita, con el ajo. Le vamos a poner la sal, le vamos a poner la pimienta. Para darle mucho, mucho más sabor, hay que ir condimentando, especiando para que todo quede delicioso. Nada más es aquí unos dos minutitos y le apagamos al sartén, dejamos enfriar para que estén listos para nuestros tamales. Vamos a poner la mantequilla aquí en nuestro bol, toda nuestra mantequilla está suavecita, temperatura ambiente. Vean nada más, aquí están los 200 gramos. ¿Cómo nos va a ayudar esto? Vamos a mezclar la mantequilla muy bien hasta esponjarla. Lo puedes hacer con una batidora, no hay problema. Se puede perfectamente con una batidora. Yo lo voy a hacer con la mano para que vean que sí se puede mezclar con la mano. Miren, vamos a poner toda la mantequilla y la vamos a mezclar. La voy a poner así con la mano, bien mezcladita, hasta que esponje un poquito. Con una batidora, claro, es mucho más rápido, pero la voy a hacer con la mano para que vean que los tamales también se pueden hacer a mano, como lo hacían nuestras mamás, nuestras abuelitas. Hacían los tamales a base de fuerza. Yo estoy haciendo aquí muy poquito, voy a hacer un kilo de masa, pero vamos a mezclarla a que agarre un poquito de aire, se suavice. Me quedo aquí mezclándole y ya les muestro cómo terminamos. Y aquí tengo ya la mantequilla perfectamente bien batida. Vean el color, ya está un poco más blancosa. Llega en este color, miren, como un color más vainilla. Bueno, así más o menos debe de quedar. Ya le pusimos suficiente aire, bien mezcladita. Le vamos a agregar la masa así de a poquito para integrarla muy bien. Así que le vamos a ir mezclando. Y la masa yo la tengo de esta masa que ya venden aquí en las tortillerías. Si no la consigues, entonces compra la masa, esa que viene en polvo, la nixtamalizada o para tamales. Hay una que es para tamales. Y si no compras esa masa que ya viene en polvo, la vas a hidratar. La puedes hidratar con agua, con caldo de verduras, con caldo de pollo y adaptarla a ti. Si eres vegano o vegetariano, puedes cambiar la mantequilla por aceite de coco y entonces los puedes hacer perfectamente para ti. Y en lugar de queso asadero, pues puedes usar tofu y te va a dar un sabor delicioso. Van a quedar riquísimos y cada quien se los va a comer a su gusto y a su necesidad. ¡Claro que sí! Vamos a mezclar, pongo el polvo para hornear. Vamos mezclando, seguimos mezclando y ya se las muestro.
Vamos a mezclar una cucharada de sal. Vamos a disolverla aquí en el agua. Si es sal molida, se la puedes poner directamente y no hay ningún problema. Pero si tienes sal de grano, como en mi caso, hay que disolverla y agregarle a la masa esta agua hasta que quede muy saladita, deliciosa, lista para preparar. Y vamos a seguir mezclando muy, pero muy bien la masa. Tiene que integrarse perfectamente con la sal que le pusimos. Vamos a seguir mezclándola unos minutitos para que agarre todo el sabor de la mantequilla y de la sal bien integradita. Así que seguimos mezclando por unos minutos y hay que dejarla un poquito pasada de sal, porque cuando se pone en el vapor le saca lo saladito. Así que la masa un poquito pasado de sal para que a la hora que se cosan queden listos. Y ya tenemos la masa, vean qué esponjadita quedó, muy deliciosa, de sal está un poco saladita, justo como la necesitamos. Y le vamos a agregar, en este momento, le vamos a ir agregando las espinacas o acelgas, lo que hayas decidido en este momento. Vean nada más, esto huele delicioso. Vamos a mezclar bien las espinacas. Aquí vean nada más, qué ricura. Vean esto, qué sabor. Amigos, huele delicioso. Me voy a quedar integrándola muy bien. Aquí tengo ya la masa bien integrada con las espinacas. Vean nada más qué deliciosa se ve. Quedó esponjadita, de sabor súper, súper deliciosa. Ahora le vamos a agregar el queso tipo mozzarella. Es un queso para fundir. Tú puedes elegir el que gustes. Miren nada más, estos tamales quedan deliciosos, le vamos a mezclar todo el queso ahí, el que uno guste, bien mezcladito para empezar a formar los tamales. Vean qué delicioso, así que me quedo aquí uniendo y mezclando todo esto y les sigo con el siguiente paso. Vamos a empezar a armar nuestros tamales. ¿Cuánta cantidad? Eso ya es al gusto. Miren, le ponemos aquí la masa bien untadita, ya esta masa ya lleva el queso. Si no lo quieres mezclar, en este momento aquí se le agrega el queso y se cubre. Yo le puse el queso a todo la masa para que fuera mezcladito. Miren, vamos a hacer otro para que vean qué fácil es. Ponemos aquí la mezcla en nuestra hoja, que quede bien untadita ahí, vean nada más. Se cierra el tamalito y se acomoda. ¿Cómo de grandes? Pues ya también esto es al gusto. Se puede hacer de un tamaño así medianos o más grandes. ¿Cuántos van a salir de este quilazo de masa? Yo les aviso cuántos me salieron, yo les digo. Miren nada más, así acomodamos la masa. ¿Quieren ponerle queso? ¿Quieren ponerle panela? Lo que gusten. Es el momento aquí antes de cerrarlo y le doblan aquí la punta y vean nada más qué chulada. Se le ve aquí la espinaca, una cosa deliciosa, los tamales, vean nada más. Voy a quedarme aquí haciendo estos tamales, terminando todos nuestros tamales y ya les muestro y les digo cuántos tamales me salieron. Y aquí están ya los tamales de espinacas con queso, deliciosos, deliciosos. Ya están listos para llevarlos a nuestra vaporera, a la olla con agua. Salieron del kilo de masa, del tamaño que yo los hice, salieron 22, pero puedes sacar hasta 25 tamales de un kilo de masa. Vean nada más qué delicioso se ven. Los llevo a la vaporera y ya se los muestro. Tengo el agua ya hirviendo donde vamos a poner nuestros tamales. Vamos a colocarlos todos aquí adentro. Y vamos a acomodar todos nuestros tamales aquí en la vaporera. Ya que estén bien acomodaditos, los vamos a cubrir, a tapar muy bien para que se conserve bien el vapor con una servilleta o unas hojitas del mismo tamal. Vamos a ver cómo van nuestros tamales. Ya llevan 40 minutos bien así, bien tapaditos con su bolsa. Una servilleta para conservar más el vapor. Le ponemos aquí arriba hojitas también. Vean nada más. Y vamos a quitar esto. Vamos a retirar esto. Vean nada más los tamales. Aquí se ven deliciosos. Miren nada más.
Voy a sacar uno para mostrarlos a ver cómo va la cocción. Estamos ya los tamales para revisarlos. Ya saben, si se despegan de la hoja, pues están deliciosos. Miren, nada más qué ricura. Qué suavecitos, quedan bien despegados de la hoja. Y vean el quesito, cómo está fundido, delicioso. Así que voy a servirlos, voy a montarlos y ya se los muestro, porque cocidos ya están. Miren nada más cómo se despega de su hoja. Quedó delicioso. Voy a montarlo, voy a servirlo y ya se los muestro. Duraron de 35 a 40 minutos. Te quedan perfectamente bien cocidos. Y el quesito, delicioso. ¿Cómo quedaron nuestros tamales? Vean nada más. Aquí están nuestros tamales deliciosos de espinacas. Miren nada más. Quedaron súper riquísimos. Muy, muy deliciosos. Bien cocidos. Ahorita voy a partir uno. Voy a abrir uno para que vean qué rico quedó con ese quesito ahí fundido. Del kilo de masa me salieron 25 tamales. Te alcanzan a salir perfectamente. Vean qué chulada de este tamaño. Miren nada más, qué ricura. Y así es como quedaron nuestros tamales de espinaca. Vean qué deliciosos. Ahí se les ve el queso fundido, la espinaca. Súper bien cocidísimos. Miren nada más, qué chulada, qué chulada. Y aquí tengo una salsita verde asadita para acompañarlos. Miren, les vamos a bañar así delicioso. Una salsita picosita y ya se pueden acompañar al gusto con queso, con crema o así nada más. Vean qué bonito. Uy, qué bonito, lo bonito. Miren, 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 miren nada más. Así. Miren nada más. Vamos a probar. Vean, vean, vean. Buenísimo. Miren, aquí, quesito. Y esta salsa de tomate asadita, riquísima, miren. No me envidien, no me envidien, vean qué chulada. Rico. Miren, con esta deliciosa vista y súper saludable porque tiene espinaca. Riquísimo. Bueno amigos, se despide de ustedes la cocina y sus recetas. Gracias por estar aquí. Sigan viendo mis videos, compartan. Por favor, hagan lo que quieran, pero hagan esta receta que no falla, no falla, no falla. Bye. ¿Ya te suscribiste?